Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Nótese de que en todo el panorama del sacrificio, el Padre tenía que glorificarlo, porque Dios no acepta nada sin glorificación. ¿Okay? Aquí está hablando de dos plataformas. Está hablando de la plataforma natural cuando Él está aquí en la tierra y está hablando al Padre Celestial. Glorifícame. ¿Okay? Es triste ver personas en las iglesias, hermano, tan podridos. Alabanza en nombre del Señor, pero yo creo que después que escuchen este mensaje, por lo menos deben de tratar de cambiar. Ahora, nótese que sigue diciendo, mire esto, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Ahora, nótese que Él comienza a hablar cosas extrañas, cosas que a veces usted no las piensa. ¿Ve? Cosas que a veces usted la pasa por alto porque usted la palabra como el papagayo, nunca la estudia, nunca la lee, y si la lee cuando la lee en la iglesia y la cierra y se sienta sobre la Biblia. Ahora, nótese que él comienza a decir cosas bien extrañas que son verdades. Esto es una oración entre Jesús y el Padre. ¿Ok? Esto es una oración fuera de dimensión, totalmente. Se está hablando aquí de una oración de eternidades. De eternidades. Ahora mire, verso 2 dice, como le has dado potestad sobre toda carne. Primero, Él tiene autoridad sobre toda carne. Todo lo que se componga de carne, ¿ok? Él tiene autoridad y poder sobre eso. Y es interesante porque sobre toda carne no simplemente está hablando de seres humanos, está hablando de creación, de la fauna, amén, de la flora. Todo está bajo su control, de toda carne. Esa palabrita es un poco extraña, ¿verdad? Ahora, nótese que sigue diciendo, para que dé vida eterna. Ahora, nótese lo que él dice, voy a dar vida eterna, pero ¿a quién le va a dar vida eterna? Él tiene potestad sobre toda carne, pero él se detiene y define a quién le va a dar vida. No le va a dar vida a todo el mundo, ¿ok? Y el mundo es toda persona, como dije, está compuesta de carne. Pero si usted mira bien sus palabras, lo que Jesús habla, mire lo que dice ahí, versículo número 2, para que dé vida eterna a todos los que, mire esto, los que le diste. Y esto lo lleva a otra plataforma. Porque la vida eterna solamente es, está hablando al Padre, la gente que el Padre le dio a Jesús, que fueron ya elegidos desde antes de la fundación del mundo, ¿ok? Si su familia no fue elegida, les tengo malas noticias, ¿ok? Porque muchas veces nosotros queremos arrastrar y mezclar muchas cosas por la mala información que hemos recibido, de malas predicaciones, malas enseñanzas, malas iglesias, y usted recoge todo eso, pero él dice, no, a los que le diste. O sea, que hay un número que él está diciendo que el Padre le va a dar vida porque se los entregó a Jesús. ¿Ok? Y es importante que notemos estas definiciones. Estas son definiciones entre Padre e Hijo en las eternidades. Pero eso es una oración bien, bien rara y bien concentrada. Esto no es oración suya que usted está en la banca ahí pidiéndole al Señor un automóvil. Esto está hablando de magnitudes fuera de lógica humana. Ya sabemos entonces que el Padre escogió un número de personas. Muchos ya están muertos, otros vivimos. Y posiblemente, como nadie sabe las fechas del arrebatamiento, y otros vivirán. Hay un número escogido por el Padre Celestial, eso está diciendo él, que se los entregó a Jesús. No todo el mundo, no todo el mundo, el Padre se lo entregó a Jesús. Hay otros que pertenecen a Satanás. Y por eso Jesús no va a interceder. Mire la oración bien. Estas cosas suenan extrañas cuando usted nunca ha estudiado estos 26 versos de la oración del sumo sacerdote Jesucristo. Amén, a este nivel.
Ahora, nótese que sigue diciendo, mire esto, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. O sea, los que Dios escogió, no todo el mundo, por eso que hay mucha gente que no puede nunca conocer a Dios. Aunque usted le hable y quisiera meterse dentro de ellos, no pueden, porque esto es un asunto de elección divina. Mucha gente está por ahí, yo le sirvo al Señor, Dios me llamó. Mentira del diablo, nada de eso es cierto. Ahora, si hay gente que pertenece al núcleo y al número que el Padre escogió y se los puso en la mano a Jesús, que van a ser redimidos. ¿Ok? Ahora, nótese que sigue añadiendo otras cosas. Mire esto, versículo número 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios, mire esto, verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo he venido porque tú me enviaste, y yo voy a morir en el Calvario para darle vida eterna, no a todo el mundo, sino a los que me diste. Y esto suena bien extraño, a los que me diste, a los que desde antes de la fundación del mundo fueron escogidos como ser parte, no simplemente de la iglesia, porque el diablo también va a la iglesia, ¿ok? Sino que pertenece al número que el Padre escogió en las eternidades y los puso en las manos de Jesucristo. La pregunta es, ¿soy yo miembro de ese grupo? Porque yo venga a la iglesia, cargo una Biblia, no necesariamente implica que pertenezco a ese grupo. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, son versos sencillos que Jesús siempre enseñó, por su fruto le conoceréis. El que es convertido al Señor verdaderamente tiene un cambio de vida, su vida es diferente. La vida de esa persona no es como antes, porque fue escogido y Dios lo sacó de ese grupo y lo puso en lo que pertenecen a él solamente. Y en el arrebatamiento de la iglesia solamente van a estar los que el Padre le entregó a Jesús en sus manos, que cuando él muriera en el Calvario, esa gente se iban a convertir y arrepentirse y seguir a Jesús. Esos son los verdaderos llamados de Dios. Porque tenemos la mala idea errónea que todo el mundo es de Dios. Todo el mundo dice, yo le sirvo al Señor, yo voy a la iglesia, pero ¿te conoce Dios a ti? Porque aquí dice, para que te conozcan, para que te conozcan a ti y a Jesucristo, al cual tú has enviado, que es el Señor Jesús. Ahora, nótese, dice la palabra en el versículo número 4, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste hacer. No se olvide que no había muerto. Mire, nótese que comenzó a hablar de dos cosas. Primeramente, nos lleva a una eternidad pasada y nos lleva a una eternidad futura. Cuando dice, yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste, ¿cómo es eso? Porque no había muerto, pero en el registro eterno del cielo ya él había cumplido en su omnisciencia la misión de venir a la tierra y morir por el grupo que solamente su Padre conoce, que son los que le pertenecen a él completamente. Muchos se van a quedar fuera, hermano. Lo vemos en la parábola de las 10 vírgenes, 50%. Y eso nos da tristeza por el evangelio tan corrupto que se predica en muchas iglesias. El evangelio tan dañado que se predica en muchas iglesias, donde se permiten tantas cosas. Pues esa gente puede hacer lo que quiera, pero esa gente no pertenece al grupo de Jesús. ¿Sí? Ahora, nótese cómo sigue cortando. Dice la palabra, mire esto, verso 4. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Antes de morir lo dijo, ya la acabé. ¿Ok? En omnisciencia está diciendo, sí, ya yo cumplí con todo. Ya yo tengo el número, ¿ok? Que pertenecen
al grupo de los redimidos del Padre Celestial, ya tengo el número completo, para que estén ya sellados para ese gran día. Y ahora cuando usted ve estas cosas, hermano, y usted comienza a mirar lo que se enseña en las iglesias y lo que la gente cree, usted se ve qué desorden tan grande existe. Personas que están convencidas de que cuando mueran van para el cielo y se van a llevar tremenda sorpresa. No van a ir para el cielo. Ahora, nótese, verso 5. Ahora pues, Padre, glorifícame. No sé, que está en la primera petición. La primera petición le mencioné es del 1 al 5 y es glorificar. Tiene que glorificarme porque Jesús no podía salvar a nadie sin primeramente el Padre glorificarlo. El Señor no acepta nada, hermanos amados, en la carne. ¿Ok? Tiene que glorificarme. Y esa es la primera petición de Padre, glorifícame. Porque las cosas de Dios va por la gloria del Señor. Todo por la gloria del Señor. Hay gente que está en las iglesias, como acabo de decir, viven en la carne, viven mundanamente, suciamente ante el Señor. Y andan con una Biblia, manchando la Biblia con su manera de vivir. Alaban su nombre del Señor. Y están bien confundidos. Ahora mira lo siguiente, sigue diciendo. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo. Y ahora nos lleva una eternidad pasada. Nótese eso, dice, mire esto, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Antes que el mundo fuese, y ahí hay cinco palabras para mundo, y no voy a entrar en eso. Pero déjeme decirte, antes que el mundo fuese, yo estaba con la gloria contigo. No había nada. Mas sin embargo, ya él estaba en gloria. Porque Dios siempre ha sido gloria. Ok. Más tarde, nadie sabe el tiempo, solamente él. Él comenzó a crear la creación y las cosas que ha hecho, que hasta el día de hoy perduran. Alabanza en nombre del Señor. Mire esto, dice la palabra. Con la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Ahora, nótese. Nótese que él está diciendo aquí, glorifícame en la tierra. Pero dice, ahora después dice, con aquella gloria que tuve al principio. Entonces, ¿en qué quedamos? Si tuvo una gloria del principio y ahora está pidiendo que lo glorifique aquí en la tierra, ¿por qué? Porque la tierra es un zafacón. El mundo es un mundo corrupto, de pecado, de maldad, de engaño, de mentira. Aún dentro de las congregaciones usted ve ese tipo de personas. Pero entonces, para él poder moverse dentro del cosmos, del mundo, tenía que tener esa glorificación en la tierra para que lo protegiera de toda corrupción. Pero ya la glorificación de él estaba, porque él siempre existió. Dios no existe, hermano. Dios es. Algo que existe de explicado es algo que tiene principio y fin. ¿Ve? Este edificio existe. Este edificio no existía. Aquí posiblemente había un bosque y árboles. Alguien vino, una compañía de construcción, y construyó este edificio. Pero este edificio va a dejar de ser. Un día se va a destruir, se va a podrir, venden esto, quién sabe. Pero Dios no es así. Dios no existe, Dios es. Por eso que cuando le preguntaron a Jesús en aquella ocasión, los judíos, tú no tienes 50 años de edad y dices que has conocido a Abraham. ¿Ve? Y él le contestó y dijo, antes que Abraham fuese, le habló en términos humanos, Abraham tuvo un principio porque nació de una mujer y se murió. Antes que Abraham fuese, no sé cómo él dice, yo soy en presente. Yo no era ni yo seré. Entonces, muchas veces la gente comete esos errores. Amén. Cuando se habla de eternidad y Dios no existe, Dios es, Él siempre ha sido. Por eso es que Él dice, con aquella gloria que tuve desde antes de la fundación del mundo. ¿Ok? Ahora, nótese que añade muchas cosas en la oración que hizo Él. Y esta oración llegó,
Okay, esta es la única oración de las 650 oraciones de la Escritura que Jesús hace. Las otras oraciones que él hizo fueron oraciones hacia seres humanos. Pero esta oración es dirigida al Padre Celestial. Es completamente diferente. Ahora, nótese que sigue diciendo, verso 6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. O sea, tu nombre es conocido solamente a los que tú me diste. Nótese que está haciendo una división. ¿Ok? A los que tú me diste, ellos conocen tu nombre. Saben quién tú eres. Porque la primera parte de la primera petición es para que te conozcan. Y de la única manera que yo conozco a Dios es por el Espíritu. ¿Ok? Nadie abre el nombre de Jesús a menos que sea por el Espíritu. El Espíritu Santo. Y Dios conoce lo suyo. ¿Ok? Los que tú me diste ya te conocen. Ya han sido impregnado con el Espíritu Santo. Entonces usted se da cuenta de que si usted verdaderamente es cristiano, usted es diferente o debe de ser diferente. ¿Ok? Porque ha sido ya elegido y Dios conoce su nombre. Ahí entra el asunto de que lo que se encuentra en el, no, en el libro de la vida del Cordero. Porque hay dos libros. El libro de la vida. ¿Quién está en ese libro de la vida? Todo el mundo está en ese libro de la vida. Ahí es un registro demográfico divino. Cuando un niño nace, lo inscriben y ahí está su nombre. ¿Dónde nació? ¿Cómo se llama? Todos esos detalles. Pues cuando la gente nace, está en el libro de la vida. Dios conoce a todo el mundo, los que están vivos y muertos, ¿ok? Santos y no santos, en el libro de la vida. El libro que tiene su récord, que usted existió, pero no en el libro del Cordero de la Vida. Los libros del Cordero de la Vida, lo que menciona Juan en Revelación, son el grupo que Dios escogió. Que en el misterio y la omnisciencia de él, solamente él sabe, que van a ser levantados un día a la presencia de él. Estos son los míos, y ese que está ahí, aquí yo no quiero un hijo bastardo, ¿ok? Sin padre, ese no es mío aquí, no puede estar aquí. ¿Se da cuenta? Nosotros tenemos que entender la estructura de esta oración, para entonces entender muchas cosas que a veces usted dice cosas que no cuadran con la palabra del Señor. Ahora, nótese que él sigue diciendo, mire esto, versículo número 6. He manifestado tu nombre, o sea, le he mostrado tu nombre, ¿a cuáles? Dice la palabra, versículo 6, a los hombres que del mundo me diste. A los que tú me diste. Y usted no ha nacido, pero ya Dios lo conoce. Y sabe toda su vida sin usted haber nacido. Su nombre ya está conocido por el Padre como un hijo de Dios. Tal vez tu hermano gemelo no es hijo de Dios. ¿Se da cuenta? Porque la gente viene con esas cosas que yo le sirvo al Señor y a veces sacan la palabra fuera de contexto. ¿Me entiende? Como aquella promesa que el Señor le hizo al carcelero de Filipo y dice, serás salvo tú y toda tu casa. Entonces ellos piensan que toda tu casa son salvos, cuando no es cierto. Porque si su familia no está inscrita en el número de los redimidos del Cordero, no entra. Hay un número, ¿verdad?, que existe. Y ahí están solamente los que Jesús dijo, lo que me diste a mí. Yo le he manifestado tu nombre. Saben que tú eres el padre de ellos. Porque hay dos padres. Está el Padre Celestial y el Padre Satanás. ¿Ok? Porque Jesús le dijo una vez a los judíos, ustedes son hijos de Satanás. Y para tener hijos, usted tiene que ser padre. Ningún hombre puede ser padre sin tener hijos. Tanto Satanás también tiene hijos. ¿Qué hijos son esos? Los que no son ni están en el número que Jesús habla, que el Padre le entregó a él desde antes de la fundación del mundo. Ahora mire esto, sigue diciendo, versículo 6,
He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, mire esto, tuyos eran, siempre han sido tuyos, mire esto, y me los distes. Y han guardado tu palabra. ¿Cómo es eso? Que han guardado tu palabra. Sí, pero yo estoy guardando la palabra de que me convertí. No, esa es tu mente de pequeña. Ya Dios sabía que tú ibas a nacer y que tú eres elegido de Él y que en ese lapso de tiempo tú guardaste la palabra del Señor. Y el guardar la palabra es lo que te cualifica a ti de parte de Dios para levantarte en ese gran día de gloria que va a acontecer en un día. Ahora, nótese que sigue diciendo, mire esto. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste. Y han guardado tu palabra. Yo creo que usted entienda bien claro que de ese verso en adelante, alabanza el nombre del Señor, viene la segunda petición de Jesús. La primera es glorificación. Pero ahora comienza a decir otra petición. La segunda petición es: yo quiero algo, que hagas algo, Padre. Yo quiero que tú guardes los míos. Los demás, cada uno por su casa. Pero los míos, que los guardes. O sea que la única cobertura y protección que tiene el que pertenece al grupo del Señor es porque el Padre, Jesús pidió al Padre que los guardara. Lo guardara de este zafacón que vivimos, llamado mundo cosmos. Ok, no, no hoy comete, hoy comete otra palabra que para mundo, pero no es esa, sino el cosmos. Es interesante que usted entienda entonces que para que puedan permanecer el grupo que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo, tiene que ser por la protección del Padre. Y aquí Jesús comienza entonces en su segunda petición a pedir que los guarde. ¿Que los guarde de qué? De la pudrición que hay. Pudrición que hay en las iglesias. Pudrición que hay en el mundo. Pudrición que hay en los trabajos. De todo eso desagradable, tú tienes que protegerlo. Los míos, los que tú me distes, los santos. Ahora, nótese que él comienza diciendo, mire esto, versículo número 8 en adelante, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron. Nótese que Jesús sabe los que recibieron la palabra. Usted puede venir aquí a hacer un show, levantar las manos y decir, yo soy cristiano, yo estoy orando en la casa, yo busco del Señor. Usted puede hacer ese show aquí y el que no conoce al Señor hasta le cree esa historia, pero no el Señor. Él te conoce a ti bien, ¿ok? Porque Dios no puede ser burlado. Ahora mire esto, porque las palabras que me diste las he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti. Esto te enseña algo, que cuando tú recibes la palabra del Señor, tú sabes quién es Jesús. Si tú no recibes la palabra, eso fue el problema con Nicodemo. ¿Se acuerdan? Nicodemo dice que era un profesor de la ley. Era un hombre como de 60 o 70 años, que era un erudito y era maestro de Israel. Jesús se lo dijo. Tú eres maestro de Israel, no sabes estas cosas. Porque él tenía mucha cabeza y poco corazón. Y cuando Jesús le dijo, es que tú no entiendes. Tienes que nacer de nuevo. Pero ¿cómo es posible? ¿Acaso yo siendo viejo puedo entrar de nuevo en el vientre de mi madre? No, lo que he nacido de la carne, carne es. Lo que he nacido del espíritu, espíritu es. Tienes que nacer del espíritu. Entonces, eso se llama nacer de nuevo. El evangelio no es una religión. Hay muchas religiones que los hombres hacen. El evangelio es una revelación. Dios revelado al mundo en la persona de Jesucristo. Aquí lo vemos bien claro. Que ellos conozcan que tú me enviaste y que yo le di tu palabra y ya te conocen a ti. No todo el mundo te va a conocer porque yo no voy a rogar por los del mundo, Jesús va a decir. Por los del mundo yo no voy a rogar. Mi trabajo es
rogar por los míos. Y usted sabe, cuando usted mira la parábola de las 10 vírgenes, allí en Mateo, se da cuenta que el 50% se quedó. Porque hay muchos shows en las iglesias. Gente que se llaman creyentes y no lo son. Y hay muchas prácticas que no son del Señor. Como decimos siempre por ahí, tomando agua sucia. Usted no vive tomando agua sucia. Dios no quiere que usted esté tomando agua sucia. Las ovejas de Cristo, dice la palabra en el Salmo 23, me llevó a corrientes de agua. Dios te lleva aguas puras. Dios no te lleva a tomar agua sucia. Si tú estás tomando agua sucia, es tu problema porque te metiste ahí. Dios nunca te metió ahí. Tú te metiste o fuiste de mano con el diablo, pero no el Señor. Ahora mira esto, amado. Sigue diciendo, verso 7. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Mire, usted comienza a darse cuenta los misterios de Dios. Los misterios de Dios solamente pueden ser recibidos por el Espíritu Santo de Dios. Y ningún impío tiene el Espíritu Santo de Dios. Ningún impío tiene el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios viene a nuestras vidas cuando nos convertimos al Señor. Y Él nos revela las cosas y nos habla de las cosas de Él por el Espíritu. Hay mucha gente por ahí que son impíos, yo soy de Dios. Y usted hasta se lo cree porque usted está igual que ellos. Ahora, mire bien, estamos en el verso 7. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. O sea, como hijo de Dios, tú sabes lo que pertenece al Señor. Lo que es del Señor. Y eso nos lleva a un discernimiento. A yo saber si me meto en una iglesia, si esa iglesia es de Dios o no es de Dios. Ahora, si tú quieres agradar tu carne y tu manera de vivir, tú dices, aquí está el Señor. Y te estás engañando. Haciéndote creer que Dios está ahí cuando Dios no está ahí. Porque la palabra te enseña que tú conoces las cosas que son del Señor por el Espíritu. El mismo Espíritu te dice a ti, salte de este lugar. Este lugar no es mío. Y están cantando y brincando y saltando y ahí tú estás riéndote con las manos levantadas y el que te dice, ¿qué espíritu es este varón o esta mujer? Nada de eso. Significa que no conoce las cosas del Señor. Porque el Espíritu Santo nos guía. Nosotros tenemos una idea errónea de la persona del Espíritu Santo de Dios. Cuando hay gente que piensa en el Espíritu Santo, piensan en hablar lengua y romper banca. El Espíritu Santo es muy diferente, hermano. Él te deja saber lo que es de él y lo que no es de él. Si tú eres elegido de él. Si tú no eres elegido de él, el diablo te engaña con cualquier cosa. ¿Se da cuenta qué profunda es esta oración? Sumo sacerdotal, Jesús orando directamente al Padre, todos los misterios que están encerrados ahí. Ahora mire esto, versículo número 8. Porque las palabras que me diste, no sé, que Jesús no podía hablar una palabra que no le fuera dada por su Padre. Por eso es que Él dice, yo oigo y hago. Y ministerialmente hablando, uno tiene que hacer eso. Yo no puedo hablar porque yo quiero hablar. Yo tengo que oír primero lo que Dios me dice. Porque si soy pertenezco al grupo, Dios tiene que hablarme. Si yo fui llamado por el Señor y Dios puso un ministerio en mis manos, desde antes de la fundación del mundo, porque los ministerios tampoco comienzan cuando usted acepta a Cristo. Los ministerios vienen desde antes de la fundación del mundo. Por eso es que esa gente está participando en ministerio. Dios me llamó y soy profeta y soy esto. Nada de eso es así. Les digo, la confusión es bien grande, hermano. Bien grande. Ahora mire esto. Porque las palabras que me diste las he dado. O sea, cumplió su misión. Y ellos las recibieron. Y al recibir la palabra del Señor, los que fueron escogidos desde antes de la fundación del mundo, dice la palabra del Señor, dice, y han conocido verdaderamente que salí de ti. Porque una de las cosas de la revelación del Señor es que tú conozcas quién es Jesús. Y eso solamente se hace por la palabra, por el Espíritu.
Ahora, cualquier persona que no es convertida puede leer la palabra, pero Dios no le muestra cosas de él. Eso que se convierten. Ahora, los que son de él, dice Jesús hablando aquí, te conocen a ti y tú le hablas, y ellos saben que yo he salido de ti. ¿Se da cuenta? Esto es un misterio, hermano. Estos 26 versos es un misterio. Ahora, nótese que dice la palabra, versículo 8, segunda parte, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Todo aquel que dice, no, Jesús no es el Señor, Dios no, ese no pertenece al grupo del Señor. Ese es de Satanás. No, que yo no creo en Dios. Tú no estás en el grupo del Señor. Dios no, Jesús no ruega por ti. Porque mismo Jesús lo enseña la palabra. Yo no ruego por los del mundo. Jugarles intercede. Yo no intercedo por ellos. Eso usted dice, pero wow, pues eso fue lo que enseñó ahí. Ahora mire bien la palabra del Señor. Verso número 9. Yo ruego por ellos. ¿Por quién? Por los que son de él. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque son tuyos. Los mundanos yo no intercedo por ellos. Mi única obligación es interceder, intercesor, por el grupo que tú me has dado. Eso es allá. Cuando se mueran, sabrán a dónde van. Y el asunto, hermano, es que esto nos lleva a una mentalidad bien profunda. Porque la Biblia dice que Dios no cree que nadie perezca, que todo venga al arrepentimiento, pero encima de eso está la omnisciencia de él. Que Dios sabe ya si tú vas a morir. O sea, una persona que fue escogida por el Señor, ahí está segura en su presencia. El que Dios no escogió, hermano, viene a la iglesia, aboteza, se duerme, se limpia las uñas, manda varios textos, pero no pertenece al grupo que le escogió, que debe ser un grupo grandísimo. Imagínense, ya llevamos casi 3,000 años recogiendo almas para Cristo, el Señor, y todavía estamos aquí en la tierra. Cada vez que uno se convierte genuinamente, porque es otra cosa, aquí la gente pasa y quiero aceptar al Señor, y muy bonita se ve ahí, y sale por ahí lo más tranquila, pero verdaderamente Dios sabe si es cierto o no. El que es escogido mantiene las cosas que Dios le ha dado segura. Porque yo estoy consciente que no es mío. ¿Ve? Yo estoy consciente que el pastorado que me ha dado a mí por 41 años no es mío. Por eso es que me ha guardado, que es la segunda petición de él. Para que yo cumpla lo que él me ha dado. Yo no puedo coger el pastorado y tirarlo así como en una bolsa de basura, como si fuera nada. Eso implica que yo no pertenezco al núcleo de él. Porque el que conoce al Señor es bien celoso con las cosas de él. Y las protege y las guarda. Y no deja que Satanás se las robe. No entramos en el síndrome de Saúl. ¿Ve? Porque yo soy responsable de lo que ha puesto en mis manos. Te llamé, te puse una iglesia en las manos, mi iglesia la puse en tus manos. Te puse mi palabra en tus manos. Te he puesto cosas en tus manos que no son tuyas. Tú eres administrador de mis cosas. Y tú eres responsable a mí de mis cosas. ¿Ve? La gente se cree que esto es un juego. Que usted se pone y se quita y cojo las cosas de Dios, las tiro para allá como basura y sigo caminando como si nada. Eso no es así. Ahora, nótese que sigue diciendo el verso número 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Mire esto, usted glorifica al Señor con las cosas que usted hace para Él. Qué triste que hay gente que trata las cosas de Dios como basura, ¿verdad?
Estoy en conocimiento de lo que Dios habla. Esta es la segunda petición que él hace, que es guárdalo, guárdalo, alabanza el nombre del Señor. Ahora mire bien la palabra, versículo número 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, nótese, no todo el mundo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. A los que me has dado, guárdalos. Entonces, Padre Celestial está guardando lo que son de él. Ya que ya eso no es mía, ese es de Satanás. Yo no tengo ni que rogar por ella ni guardarla. Ella escogió ya. O él escogió ya. Y cuando usted escucha estas cosas, usted como que se sorprende, porque nunca se las han explicado. Y usted está viviendo ese Jesús de que Dios es amor. Pregúntele a Judas si Dios es amor. O a Saúl. Ahora, es importante notar que la protección del Padre Celestial a través de Jesucristo viene si pertenecemos al grupo de él. No voy a rogar por el mundo, dijo él. Voy a rogar por los que me distes. Esa es mi misión. Esos se han convertido a mí. Me han aceptado que tú me enviaste a un sacrificio eterno para darle salvación a ellos. Y esto le rompe la cabeza a cualquiera. Porque posiblemente el Jesús que tú andas cargando es un Jesús dislocado. No un Jesús bíblico. Ahora mira más. Dice la palabra del Señor. Mire bien la palabra del Señor en estos momentos, en el verso número 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpla. Se da cuenta, el hijo de perdición, siempre se habla de Judas, pero hay muchos hijos de perdición. Todos aquellos que han rechazado al Señor son hijos de perdición. Esos son por los cuales él no intercedió. No pertenecían al grupo. Porque Jesús, cuando escogió a los discípulos, dijo: yo le he escogido a los 12 y uno es diablo. Y uno es diablo. Entonces tenemos aquí el Señor nos está poniendo las cosas bien cortaditas. Que hay que bojarse la mente de esas enseñanzas trastornadas, que todo el mundo es de Dios porque fue a la iglesia y bebe y fuma y fiesta y baile y hasta tantas cosas y es de Dios. No, hermano. Por eso esta oración es bien definida. Yo voy a interceder por los que tú me diste, no por los que están en el mundo, sino los santos. ¿Ve? Por eso es que algunos cuando ven el arrebatamiento, unos se van a levantar y otros no. Y los que se queden van a ser levantados más tarde para juicio eterno, porque no pertenecían. Si tu nombre no fue hallado, dice la palabra, en el libro de la vida, ¿ves? Se da cuenta que está apuntando todo. Si tu nombre no fue hallado en el libro de la vida del Cordero, no te vistas que no va. La pregunta es, ok, vas a la iglesia, levanta las manos, tal vez sucia, pero las levanta. Tienes Biblia, pero mi vida es una vida de escogido. Tengo yo temor de mi Señor. Me guardo de toda, no sé, cuando Jesús dice yo los guardo, es porque vamos a tener ataques del diablo. Lo que pasó con Job, que lo tenía cercado con una cerca, esa es la protección de Dios. Le quitaron la cerca a Job momentáneamente y se metió el diablo y lo destruyó. ¿Ve? Ahora él comienza a cambiar de nuevo, alabanza en nombre del Señor, y cambia para la tercera petición. Y es la petición, hermano, de santificación. Tiene que santificarlo. Tiene que ser santo. Ahora mire la palabra en el versículo número 13.
Pero ahora voy a ti, hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Nótese, el mundo te va a aborrecer porque tú no perteneces al mundo. Tú eres un extraterrestre. Y como los hijos del mundo son de Satanás, y Dios no intercede por ello, ellos te aborrecen, te odian, te maltratan. En eso tú conoces una persona si es de Satanás o el del Señor. Esa es una señal. Tú eres aborrecido por alguien de maltrato, estás al frente de una persona que no pertenece al grupo de los redimidos. Es un hijo de Satanás. Y el mundo te aborrece porque tú no perteneces en este mundo. Estamos en el mundo, pero no somos de aquí. Somos peregrinos. Porque la Biblia dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. En el cielo nadie me va a aborrecer. Porque todos los que están en el cielo pertenecen al número escogido. Y esa es otra parte de otra petición que hace el Señor, de las cinco que hizo. Ahora note que en la tercera petición, verso 14 dice: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Porque, mire esto, porque no son del mundo. Nosotros no somos del mundo. Usted no va a encontrar a mí en un baile, ni en una baja, ni en una bocachera. Ahí no me voy a encontrar. Porque yo no soy del mundo. Estoy en el mundo, pero no soy de él. Porque soy redimido y pertenezco al grupo de los que él intercede. Entonces, cuando uno ora, habla en lengua y el Espíritu mismo intercede con gemidos indecibles. Entonces, esa es una señal poderosa. Aunque hay muchas lenguas, hay lenguas del diablo, lenguas emocionales. La gente, hasta bojacha, habla lenguas en algunas iglesias. Pero no son lenguas espirituales. Y son espirituales, son lenguas de Satanás. ¿Se da cuenta, hermano, la confusión que hay en las iglesias? Por eso estamos educando a la iglesia. Para que usted sepa dónde está parado. Esta es una iglesia bíblica, netamente bíblica. Nuestras doctrinas son doctrinas bíblicas. No son doctrinas inventadas por nadie por allá y que el concilio le puso eso. Nosotros nos regimos totalmente y 100% por la escritura. A usted quiere estar en un tanque con agua sucia, pues quédese ya tomando agua sucia. Lo importante es que usted conozca la verdad. Ahora mire esto, versículo número 14, ¿ok? En adelante. Yo les he dado tu palabra, el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Se da cuenta? Jesús no podía ser del mundo, porque él pertenece a otro reino. Y nosotros pertenecemos a otro reino. No aquí. Somos peregrinos, pasajeros. Por este lugar, nada más. Por eso usted no se puede echar raíces en el mundo. Si Dios te bendice en este mundo, disfruta la bendición de Dios, pero no te amarre. Dios te bendice financieramente, use el dinero para la gloria de Dios, pero no te amarre al dinero. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y existen muchos Judas hoy día que venden a Jesús por monedas. Y mire cómo terminó. Tenemos que definirnos nosotros. ¿Quién soy yo? Le preguntó una vez Moisés a Jehová. La pregunta es, ¿pertenezco yo al núcleo que Jesús habla en su oración
super sacerdotal. Dijo, yo estoy en el mundo, pero yo no soy de este mundo. Yo no soy de aquí. La gente se quedaba espantada. ¿Cómo que no eres de aquí? No, yo soy de aquí. Y los míos me los voy a llevar para donde yo estoy, ellos estén también conmigo. Porque esta no es su morada. Están aquí de pasada, nada más. Muchos se van a quedar después del arrebatamiento. Muchos tal vez de sus generaciones, de sus familiares se van a quedar aquí. Lo de ellos era fiesta y cerveza y ron y mujeres y todas esas cosas. Nunca sacaron tiempo con el Señor. Eso no pertenecen, ni mucho menos, como Él dice aquí, voy a rogar por ellos, porque ellos son del mundo. Ahora mire esto. Tercera petición, santifícalo. Versículo número 15. No te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No te guardes del mal. ¿Ok? No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Ahora mire esto. 16. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Tiene que, la palabra te santifica. Para tú poder estar aquí, tiene que ser santificado. La santificación evita el mal en ti. Guárdalos del mal a través de la santificación. Tengo que vivir una vida santa, pura, apartada de los malos, de los mentirosos, de los engañadores, de los abusadores, de los violadores, de los borrachos, de los que hacen mal aún en las iglesias del Señor, apartado de esa gente. Son vasos del diablo. Santifícalos en tu verdad. Y la palabra suena dura, pero eso fue lo que enseñó mi Señor. Dice, wow, pero ahora entiendo muchas cosas porque nunca he leído la oración sacerdotal del Señor. Y si usted se siente en su casa y comienza a leer esta palabra, hermano, hay muchas cosas que no le puedo hablar porque no salimos de aquí. Son unas verdades poderosísimas. En la división entre los del reino del Señor y los del mundo. Ahora mire esto, versículo número 18. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. ¿Cómo el Señor envió a Jesús al mundo? Santificado y glorificado. Y así tenemos que andar nosotros. Ahora mire esto. Y por ellos yo me santifico. Mire esto. Jesús santifica por nosotros. Una persona toda sucia no santifica al Señor. Por ellos yo me santifico. Ahora mire lo otro, sigue diciendo. A mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. La santificación, hermanos, es una pureza terrible. Y para poder existir en este mundo, Jesús está diciendo los ingredientes. Tiene que ser glorificado y santificado y guardado. Y esas cosas no las haces tú. Mi Padre Celestial las hace por ti, porque tú perteneces al grupo de los escogidos. Por eso es que hay mucha gente que trata de hacer ciertas cosas y nunca lo puede lograr. Ahora, nótese que sigue diciendo, mire esto, hasta el verso número 19, mire esto, y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Y aquí termina la tercera petición, que es santificado, la segunda es guardado y la primera es glorificado. Pero son cinco. ¿Qué él hizo? Le pidió al Padre que hiciera eso por nosotros. La cuarta comienza en el verso número 20, que es que sean uno. La división es de Satanás. Los pleitistas son de Satanás. Los impuros son de Satanás. Que sean uno.
Y nota lo que él dice, comenzando del verso número 21. Mire esto. 20 y 21. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. O sea, los nuevos convertidos. Porque Jesús oró por tres tipos de personas, que son las tres divisiones de la oración sacerdotal. Le estoy hablando de las cinco peticiones, estamos en la cuarta. Pero ahora la cuarta dice, mire esto, versículo número 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Esa es la cuarta petición, que tenemos que ser uno. La iglesia no está dividida. Iglesias divididas son de Satanás, del diablo. Hermanos divididos son de Satanás. Hermanos de división no los queremos aquí. Como dice el apóstol Pablo, reúne a dos o tres miembros de la iglesia y sácalo para que no dañen la sana doctrina. Divisionistas son del diablo. Los bochincheros, los que siempre están hablando de los líderes, esos son de Satanás. Eso Jesús los baje para afuera. Y a veces usted dice, ¿y por qué se fue? No se fue. Lo sacaron. No fue que, ay, la hermana se fue, o el hermano se fue, o aquellos se fueron. No, no se fueron. Jehová los sacó. Eran pudrición a la hora de él. Y le puso el escobillón, lo sacó para afuera. Todo lo que no es Jesús es lo saca para afuera. No ve que contaminan el grupo de él. Menos mal que dice, la tercera petición es, guárdalo. La cuarta, santifícalo. Y ahora que sean uno. Una persona que le venga a usted con contiendas y pleito, hermano, sacúdalo. Usted está hablando con el diablo. Tiene una malicia que va en contra del avance en nombre del Señor de las cosas de Jesús. Seguimos, alabanza en nombre del Señor. Versículo número 22, mire esto. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. La unidad, hermano. Sin unidad, usted no pertenece al grupo del reino, hermano. Pleitistas, calumniadores, murmuradores, habladores, chismosos. Eso no es del reino de Dios. Esa gente quiere despejarse de ellos. Porque contaminan o quieren contaminar lo que pertenece a Jesús. Con razón, cuando Jesús enseñó aquella parábola de las 10 vírgenes, enseñó que el 50% se va a quedar. No tienen aceite, no tienen unción, no tienen palabra. Pues andan bembeteando y hablando. Se reúnen en grupo a palotear. Y Jehová mirando. Luego Jehová te azota con calamidades. Esto, esa cosa hay que aprenderla, hermano. La quinta petición que hizo Jesús es que una vez que tú eres glorificado, eres guardado, santificado y eres uno, viene la quinta petición. Y esa quinta petición se comienza del verso 24 al 26. ¿Qué, cuál es esa petición? Para que puedan ver mi gloria. Para que puedas ver la gloria del Señor, tienes que pasar por los primeros cuatro principios. Mire el verso número 24. Padre, aquellos que me has dado, aquellos que me has dado, ya se lo mencioné varias veces, no todo el mundo, ¿ok? Quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, ¿ok? Ahora, nótese que eso no necesariamente implica que está hablando del cielo solamente. Podemos estar aquí en la tierra, pero en la presencia de Dios.
Porque dice, donde hay dos o tres en mi nombre, ahí yo estoy. Ahora mira lo siguiente, dice la palabra del Señor. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Para que vean mi gloria que me has dado. Porque me han amado antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre. Y lo haré a conocer, y lo daré a conocer aún, para que en el amor con que me has amado estén ellos y yo en estén ellos y yo en ellos. Para que vean mi gloria. Ahora Jesús, alabanza el nombre del Señor, hizo tres oraciones. Y es importante que usted la conozca. La primera oración que hizo, alabanza el nombre del Señor, él oró por él. 17, 1 a 5. Él oró por él. Por él mismo. Luego, la segunda oración que él hizo, él oró por los discípulos. 17, 6 al 19. Y tercero, él oró por, alabanza el nombre del Señor, los creyentes. 17, 20 y 26. Tres oraciones, una por él, una por los discípulos y uno por los creyentes. Nótese que él ora por él primero, al Padre. Ahí entran las cinco peticiones de él. Luego oró por los discípulos. Y luego oró por los creyentes. Los que se van a convertir a través de las edades como nosotros, ¿ve? En esta época que nos convertimos al Señor porque fuimos elegidos de Él y pertenecemos al grupo de Él, ¿ok? Y en ese gran día veremos la gloria de Él. Por tanto es importante, hermano, que usted entienda dónde usted está parado, qué agua usted está tomando, para que usted entienda la demanda del Señor y podamos así saber a dónde estamos y de una seguridad que el día que él aparezca a buscar lo suyo, pues es que dice, uno estará en el campo, uno tomado y otro dejado. ¿Por qué? Porque el otro no era de él.